Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Orev de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 4 de agosto de 2019. Primero el Evangelio en nuestra serie, el mensaje del primer evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 11 de esta serie, un compromiso prioritario. Está basado en Marcos capítulo 3, versículos 1 al 12. Esta es la primera parte de este devocional, porque tiene dos enseñanzas muy importantes y quiero que las meditemos una al día de hoy y otra al día de mañana. Les leo el pasaje. Entró otra vez en la sinagoga y estaba ahí un hombre que tenía la mano paralizada y estaban al acecho a ver si le sanaría en sábado a fin de acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano paralizada: Ponte de pie en medio. Y a ellos les dijo: Es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o matarla. Pero ellos callaban y mirándolo, Mirándolos en derredor con enojo, dolorido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, Extiende tu mano. Y la extendió y su mano le fue restaurada. Los fariseos salieron enseguida junto con los herodianos y tomaron consejo contra él, cómo destruirlo. Jesús se apartó con sus discípulos al mar y le siguió una gran multitud de gente procedente de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Una gran multitud vino a él, porque habían oído de, los grandes, de las grandes cosas que hacía. Y Jesús dijo a sus discípulos que siempre tuviesen lista una barca a causa del gentío, para que no lo apretujaran, porque había sanado a muchos, de modo que le caían encima a todos cuantos tenían plagas para tocarlo. Y los espíritus inmundos, siempre que le veían, se postraban delante de él y gritaban diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él se arrepentía mucho para que no le dieran a conocer. ¿Tiene usted una religión? Déjeme introduzco de esta manera, con preguntas. ¿Tiene usted una religión? Si su respuesta fue un sí, ¿la, la sigue cabalmente? ¿La sigue tal cual debe ser seguida su religión? ¿Cuántas personas conoce que vivan su religión completamente? El día de hoy, la religión, cualquiera que sea, tiene problemas de reputación con la mayoría de los seres humanos. Cada día son más los que optan por una postura consciente o inconscientemente atea. Son muchos los que dicen que creen en Dios a su manera y prefieren no practicar ningún credo en particular. Las razones son obvias. A través de la historia, algunas organizaciones religiosas han dado muy malos ejemplos de vida. En el tiempo del Señor las cosas no eran distintas. Dios había establecido una religión verdadera, podemos decir así, el judaísmo, la, la fe basada en el Antiguo Testamento. Y en medio de ella, de esta fe, de estas ideas, envió a su Hijo a esta nación, a, esta, a este grupo de personas que vivían esta fe, esta religión, a través de ellos y en ellos envió a su Hijo. Sin embargo, especialmente los religiosos de aquella época rechazaron a su Hijo. ¿No es una gran contradicción que los que lo esperaban lo rechazaran? En medio de una de esas luchas, el Señor nos dejó algunas enseñanzas. Como ya hemos dicho, los religiosos de aquella época, o especialmente los fariseos, observaban la ley de una forma tan estricta, ilegalista que consideraban pecaminoso, por ejemplo, realizar tareas médicas en un día sábado. O sea, no se podía sanar a alguien, podía ponerse algo para que no se enfermara nada más, pero no se le podía sanar, era pecado. Trabajaban, perdón, trabajar estaba prohibido y la definición de trabajo era tan específica que incluía la acción de sanar a alguien. Sus ojos estaban pendientes, los de estos religiosos, pendientes para ver lo que el Señor haría, especialmente ante un enfermo y en sábado. O sea, era sábado, no podía sanar a nadie. No podía, no podías poner un medicamento para que se sanara una herida, podías poner una, un trapo para que no se enfermara más, pero no sanarlo. Y ahí estaban, de chismosos, de observadores, de inquisidores, pendientes de ver qué haría el Señor. Sabían que acostumbraba a sanar, sanar a los enfermos, así que le acechaban para poder acusarle. El Señor sabía de los planes que tramaban, pero no estaba dispuesto a sacrificar la vida de un hombre. Por escapar de sus artimañas. Su pregunta fue contundente. Ellos manejaban una ley que prohibía cosas. Vivían la religión de los noes o los noos, la doctrina de las imposibilidades. Así que les preguntó: ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matarla? Ante la incapacidad de aquellos religiosos de dar una respuesta, o ante el temor, la cobardía y la hipocresía, guardaron silencio. Con todo y su tristeza el Señor ordenó la sanidad de aquel hombre. ¿Por qué digo con todo y su tristeza? El texto dice que le dio mucha tristeza y también los vio con enojo por ser tan necios. He aquí la primera de las dos enseñanzas que abordaremos ustedes y yo. En un compromiso con Dios, las personas son lo más importante. Una cosa queda clara. Ante el Señor los seres humanos son más valiosos que los preceptos religiosos. Es triste, pero el día de hoy también hay gente que esconde sus frustraciones en la religiosidad y se dedican a establecer prohibiciones y mandatos que esclavizan a los seres humanos y los condenan a la frustración, la infelicidad y el vacío de vida. ¿Cuántas veces no se ha ignorado a un necesitado, a un hombre necesitado, por no llegar tarde al templo? ¿Cuántas veces no se ha despreciado o discriminado a una persona por su condición, condición económica o por guardar un respeto malentendido a los muebles de un templo o una tradición religiosa. ¿Cuántas veces no se ha vivido sin considerar a los necesitados del mundo, sintiendo satisfacción en la religiosidad? Les cuento, hace muchos años, cuando era yo joven, escribí una obra de teatro musical, se llama La Navidad de un Vagabundo. Se trata de un vagabundo que pregunta a diferentes personas, a unos niños, a unos mercaderes, a unas mujeres esotéricas, a, a unos Santa Claus, unas personas que se visten de santa. Les pregunta qué es la Navidad y nadie le sabe la respuesta. Finalmente viene un ángel y le da la respuesta. Pero en esa obra hay una escena en donde el, el vagabundo, que es el personaje principal, porque es el que pregunta qué es la Navidad, tiene que entrar por la puerta principal del teatro, del templo o del salón donde esté efectuándose la dramatización. Y entonces el personaje principal, el hermano, amigo mío, pastor, se salió del templo para entrar por la puerta principal. Estaba la música, tenía que entrar en cierto momento de la música porque era, recuerden, era una obra musical, tenía que ir cantando una canción muy triste, pero no lo dejaban entrar. Los diáconos de la puerta no lo dejaban entrar. Y, y decía, "Tengo que entrar, no, no puedes entrar aquí, que es un templo. Y vamos a vamos a estar presentando una obra de teatro y no puedes entrar." Y él decía, "Soy el actor principal, estaba vestido de vagabundo, tenía, tenía pintura en su barba para parecer desalineado, estaba despeinado con un sombrero estrafalario horrible, con un saco parchado, lleno de, 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 de roturas, y no lo dejaban entrar por su aspecto. Era una obra de teatro para hablar del significado de la Navidad. Dios con nosotros. Y en un templo no dejaban entrar a un vagabundo, que era el actor. Y, oiga, no estuvo tan grave, no dejaban entrar un actor, pero si hubiese sido un vagabundo de verdad, qué grave situación. Porque digo, el actor ya sabía de Cristo, pero, pero el vagabundo verdadero no hubiera sabido. Eso es religiosidad, que no tiene compromiso con Dios. Para Jesús, un hombre enfermo era más importante que el cumplimiento legalista de una tradición o una ley. Total. Él era el autor de dicha ley, ¿no es cierto? Y él era el único que tenía derecho a aplicarla correctamente por porque no se trata de vivir sin ley, pero sí se trata de entender que las leyes fueron creadas para nuestro bien y no para impedirnos vivir. La sociedad actual tiene los valores controlados por la economía. Déjenme les cuento un ejemplo que supe de uno de mis ovejas. Él trabajaba en una fábrica o empaquetadora de cereales. Se utilizaban varias máquinas costosísimas que son operadas por seres humanos. Y de vez en cuando alguna de estas máquinas tenía un problema y se sobregiraba en la presión y explotaba pasó varias veces durante su tiempo de trabajo ahí de este oveja mía este miembro de la iglesia habían muerto ya varios obreros y otros habían quedado seriamente lesionados lo interesante es que cada vez que sucedía un percance cada vez que la máquina se explotaba o algo el gerente corría desde su oficina hasta llegar a, a donde había escuchado la explosión y llegando a la nave de la producción la nave de producción antes de cualquier otra cosa él hacía esta pregunta. ¿Está bien la máquina? ¿No se descompuso la máquina? Y, y no lo juzguemos demasiado severamente. La cosa es muy sencilla. La máquina cuesta millones y la indemnización que tiene que pagarse de parte de la empresa a la esposa, a la viuda o a la familia por la muerte de un obrero es mucho más económico. No es tan caro. Ciertamente hemos perdido la proporción en cuanto al valor de los seres humanos en este mundo industrializado. Pagar el funeral o los médicos por un golpe es más barato que perder una máquina de millones de pesos. Pero eso es lo que hay en el mundo. No culpemos al gerente ni al dueño de la fábrica, porque hay, hay valores al revés. Para Jesús el ser humano era lo más importante. A pesar de que se había juzgado y observado, hizo lo que correspondía para sanar a un hombre. Si todos entendiéramos el amor con el que cada ser humano ha sido creado por Dios, sería diferente nuestro planeta. Ahora resulta que quienes nos oponemos al aborto, por ejemplo, somos fanáticos, retrógradas, ignorantes e intolerantes. Quienes aceptan el aborto no han leído la palabra del Señor. Ahí donde dice, mi embrión vieron tus ojos. Es un ser humano indefenso ante las herramientas de un médico abortista. Insisto, si todos entendiéramos el amor con el que cada ser humano ha sido creado por Dios y la importancia con la que Dios vigila la vida de cada uno, y si comprendiéramos el interés que Él tiene en todos los seres humanos, este mundo sería distinto. Sí, como dije antes, es un compromiso con Dios. Y en un compromiso con Dios las personas son lo más importante. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.